Buen día, denle likes a mis videos si les gustan. Una persona me consulta a través de un comentario en un video y me dice: Rodrigo, los amarres funcionan porque mueven una energía. ¿Qué tiene que decir a eso? Que efectivamente en un amarre se mueve una energía. Exactamente, eso no hay lugar a dudas, como en cualquier ritual. Como en cualquier ritual de magia ritual o de magia mental, o el pensamiento también mueve una energía. Pero que un ritual mueva una energía no significa que esa energía tenga que ver con el amor o tenga la vibración del amor y va a resolver todos los problemas de amor en una pareja donde de parte de uno de los dos se acabó el amor. Pero efectivamente sí, es un movimiento de energía. Ahora, ¿qué energía es la que se mueve? Las personas que hacen amarres son personas que están desesperadas. La desesperación no es el amor, es otra vibración distinta. Recién hablé con dos mujeres. Una me dijo: me doy cuenta que mi esposo no me ama después de 10 años, me quiero morir, me quiero matar. Una persona en este estado mental, por supuesto que es muy probable que quiera hacer un amarre hoy mismo o mañana mismo, porque es la energía de la desesperación. Aunque la persona diga: Rodrigo, es la energía del amor. El amor no es el suicidio, es no tener sentido de la vida, es intentar forzar al otro, aunque no te ame, a que venga a tu lado. Entonces, eso no es el amor, eso es la desesperación. Es una persona desestabilizada emocionalmente la que encarga un amarre o mueve una energía del amarre. Difícilmente una persona con equilibrio haga un amarre. ¿Por qué? Porque cuando tenemos distintos niveles de conciencia, vamos trabajando o moviendo una energía distinta. Entonces, la energía que mueven los amarres es la de la persona desesperada. La persona que tiene la vibración del amor no intenta obligar al otro, doblegar al otro. Entonces, que mueva una energía un amarre no significa más que mueve una energía. Tú mueves la energía que tiene que ver con la desesperación, porque si tú estás por buscar un amarre es porque estás desesperado. Nadie con equilibrio emocional o psicológico va a encargar un amarre. Alguno podría decir: Rodrigo, sí, pero la persona que la abandona a la pareja o que está en crisis de pareja difícilmente esté bien emocionalmente. Puede tener cierto desespero, claro, eso es cierto. Pero no todas las personas que están en esta situación actúan moviendo la misma energía. Hay personas que utilizan la magia blanca, otros que van por los amarres pactados con el diablo, pactado con la Santa Muerte, con un muerto, o un amarre vudú, o un amarre sexual. Hay otras personas que esto lo trabajan desde otra energía. O sea, cada persona trabaja con el nivel de vibración que tiene. Entonces yo no digo que la gente que haga amarre es mala gente. Digo que está sufriendo y que está en un nivel de conciencia muy bajo, con una energía muy oscura. Entonces es muy difícil que pueda ver las cosas con claridad, que pueda mover una energía, digamos, limpia. Ahora sí va a mover una energía de la misma manera que uno en este momento piensa en alguien y está moviendo una energía hacia esa persona. Está generando un algo. Ahora, ese algo no significa que sea amor o que vaya a ser efectivo. Tú mueves una energía, por ejemplo, de un amarre pactado con la Santa Muerte, y esa energía que tú mueves, la mueves también al universo, eso también va a volver sobre ti. Mucha gente se pone a hacer amarres pactados con entidades las cuales no tienen nada que ver con sus creencias personales ni con su energía personal, y atraen hacia sí energías que son oscuras o que no tienen, digamos, un aspecto solo de luz, sino que tienen un aspecto de mucha oscuridad, como la Santa Muerte. Discúlpenme si hay algún amigo mexicano que se enoja por esto, pero simplemente es una opinión, como tú puedes tener una opinión distinta y está muy bien, cada uno tiene su opinión. Entonces, que un amarre mueva una energía no significa que sea efectivo, significa nada más que mueve una energía. Ahora, esa energía que tú mueves, vuelve el reflejo de esa energía hacia ti, porque cada cosa que uno emite al universo vuelve hacia uno. Entonces, tú emites una energía oscura, vuelve lo oscuro. Por eso la gente que hace amarres termina volviéndole la desesperación que quiere, en realidad, ponerle al ex, es la desesperación que termina volviéndole al que hace el amarre al final. Por eso la gente que amarra solamente se desespera más.